Bueno, está el abogado y profesor titular de las cátedras de Derecho Civil 2 y Derecho Civil 4, bien digo, de la carrera de Derecho. Daniel Luna está con nosotros de la UCEL. Bienvenido, Daniel. Gracias. ¿Cómo le va? Bueno, antes Marita nos anticipaba esta posibilidad. ¿Qué hacemos cuando, por ejemplo, en un edificio, o puede ser también en una casa y al lado, tenés un vecino molesto? Es muy amplio el rango del vecino molesto. Pero claro. Es amplio, pero por ejemplo que haga ruidos molestos en horarios en los que la gente descansa. Bueno, y uno siempre se pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿No? Efectivamente, más allá de ir y golpearle y decirle, che, convivamos de la mejor manera, ¿qué puedo hacer ya llegando a otra instancia? Bueno, un poco de eso, para eso te convocamos hoy para hablar. Bueno, el tema es realmente muy común, ¿no? Sí. Más común de lo que uno puede imaginar. Ustedes lo reciben a veces en los llamados telefónicos y demás. Y trasciende incluso el tema del vecino molesto, como vos decís, para situaciones más graves. A veces son... La construcción, por ejemplo. Claro, la construcción, o a veces son incluso vibraciones, ruidos que se sienten de una industria, que hasta muchas veces terminan siendo el anuncio de siniestros muy graves, como los que hemos tenido hace poco en la ciudad y que hoy incluso son tapa de un matutino local. Es decir, el vecino ante esas situaciones se encuentra realmente angustiado, en una situación difícil. Y claro está que puede recurrir, y lo hace, a las autoridades administrativas, locales, llámese la municipalidad y demás. Y muchas veces, Daniel, hay que decirlo también, hay muy pocas acciones. Y muchas veces no obtiene la respuesta que necesita, sobre todo no la obtiene con la rapidez y la contundencia que precisa. Esto sin duda que es grave, porque cuando es el vecino molesto, como vos decías, sí, termina a veces en situaciones de violencia, claro, en la relación. Doméstica. Exacto. Pero muchas veces no es el vecino molesto, sino que es la máquina que funciona mal, la caldera que está funcionando mal y que mañana revienta y produce daños terribles y muertes en el entorno. Por ello, me parece que es interesante abordarlo y decirle a la gente, algo que desde la cátedra yo siempre comento con los alumnos, que es importante difundir que además de las autoridades administrativas, existe en el derecho la posibilidad de la acción judicial, de ir a los tribunales a plantear la cuestión. Esto ya estaba desde siempre casi en el derecho argentino, pero está incluso más reforzado, dicho de un modo más claro, en el nuevo Código Civil y Comercial. Hay una acción judicial por la cual el vecino que sufre molestias que exceden la normal tolerancia, esto hay que decirlo también, la convivencia en la sociedad requiere que uno hay cierto nivel que hay que tolerar. Si el vecino está construyendo algún ruido para construir, va a ser. Tendrá que haber, claro. Bueno, pero cuando se excede esa normal tolerancia, hay una acción judicial para recurrir ante la justicia y requerir que el juez disponga el cese de la molestia, que puede ser que se resuelva el problema solucionando la máquina o lo que fuere, o puede ser también la clausura del establecimiento, y puede llevar también consigo la indemnización. Claro, por todas las molestias y los daños que se han causado. Ahora, Daniel, porque yo la verdad es que remitiéndome a hechos puntuales que vos has mencionado algunos, muchas veces es muy difícil. Primero que el vecino considere que tenga la herramienta para hacerlo llegar a la justicia diciendo, bueno, pero si está habilitado y la construcción se está llevando a cabo, ¿qué le voy a ir a decir yo? Porque a mí me molesta el ruido. Y por otra parte, el tema de las habilitaciones. Lo hemos comprobado en el último caso resonante en la ciudad, que una habilitación que en realidad parecía que estaba toda normativa, en realidad no era así. Digo, ¿cómo se lucha también con las irregularidades internas dentro de la propia administración municipal, ¿no? Bueno, la pregunta es perfecta, por esta razón. Esto es lo más importante que hay que a veces decirle al vecino. Aunque tenga habilitación municipal, la acción judicial es igualmente procedente. Esto no es una opinión doctrinaria ni de alguna jurisprudencia. Esto lo dice expresamente el Código Civil y Comercial. Bien. Lo decía ya el viejo Código de Vélez. O sea que no es por la reforma. No, eso ya estaba desde antes. Y lo reafirma, lo dice nuevamente el nuevo Código. Aunque tenga autorización administrativa. Cuando alguien viene al estudio, a un estudio jurídico, desde el punto de vista del que genera el problema y tiene un taller, una fábrica, lo que sea, un lugar bailable, lo primero que dice como argumento de defensa, doctor, yo tengo habilitado. Claro. Y lo primero que hay que decirle, mire, la habilitación a los fines de esto no va a servir. Acá lo que se va a discutir es si la molestia excede la normal tolerancia o no. ¿Por qué? Y la razón es muy sencilla y el vecino la va a entender y ustedes la entienden fácilmente. No puede existir habilitación municipal
para causarle daños a los demás, para causar perjuicio. Eso significa que no la autorización es que la autorización estuvo mal dada. Claro, o estuvo bien dada y él está haciendo ahora una actividad distinta. O tiene que ser revisada. Y eso las la justicia no lo acepta. Pero alguna falla hay. No lo acepta. O sea que la acción judicial está expedita para estos casos. Clarísimo. Así que bueno, me parece que es interesante para que los vecinos sepan que hay una acción más. Hay una acción más. E incluso, y esto tal vez sea para otro día por los temas de tiempo. Existe una acción ahora genérica, que es la acción preventiva de daños, que eso sí es más novedoso en el derecho y que también sirve para estos casos. Acción preventiva. Preventiva de daños. Porque al derecho, y esto está muy bien, le interesa no solo ir al caso cuando el daño ya se ha producido. Es preferible. Sino preferible. La prevención. Bueno, Es, digamos que el derecho llega un poco lejos a ese viejo axioma popular de es preferible prevenir que curarse. Claro. Bueno, no queremos que el daño se produzca, no queremos que el daño se agrave. Y eso habilita hoy acciones judiciales. Por ejemplo, empieza una obra en construcción al lado de mi casa, tomo la prevención de que esté todo Y por ejemplo, en las obras en construcción, uno de los primeros problemas que hay es lo que se llama la submuración. El socavamiento. Que el socavamiento. Sí. Usted ve que están haciendo un socavamiento, que le pueden mover los vecinos. El socavamiento no tiene que esperar a que se caiga o se raje. Última breve, supongo que debe ser complejo y no todos los casos iguales, me tengo que ir al móvil, pero digo, los edificios, ¿está bien que las paredes estén pegadas? ¿Sí? Que uno vivía en un edificio. Compartir la pared. Estaban sacándole un pedazo de pared al que vivía yo y para compartir con la otra, digo, la medianera se comparte. Sí, bueno. Esa es una característica de nuestro estilo constructivo. Hay algunos otros. Sí, el muro se comparte. El muro es lo que se llama un condominio de indivisión forzosa. Porque lo tenés en común con el otro. Que te tenés que fumar, sí, bueno, cuidado, pero puede hacerse de una buena manera. Cuidado. Parece que se cae el edificio. No, cuidado. Es decir, cuidado. Las acciones que se pueden hacer sobre ese muro también tienen sus límites. Claro. Ahora, nosotros construimos así. Hay otros lugares del mundo en que el muro no puede estar pegado o tenés que dejar un espacio de división. Claro. Aquí es así. Acá es así. Lo cual no te da derecho a romper el muro en su totalidad. Claro. Tiene su límite. Ahí juega la norma civil y también las normas locales, reglamento de edificación, etc. Daniel, otro día te pedimos que vengas, porque son infinitos los temas. Sí, seguro. Muchas gracias.